papá está enojado otra vez. Tengo miedo. Entonces, ¿qué opinan? Como lo imaginé, es horrible. Necesita algunos arreglos, pero... ¡Me encanta! ¿Verdad que sí, pequeña? Sí, claro. ¡Me gusta! Vamos, Rachel. No seas así. Oye, Sophie, puedes ir a echar un vistazo. ¿Por qué ella no ayuda? No. Porque ella no es un aguafiestas como tú. No es justo. De acuerdo, mira. Puedes... buscar un lugar donde colocar todas nuestras cosas. ¡Wow! ¿Una sonrisa? No te acostumbres. Pensé que ya habías olvidado cómo hacerlo, cariño. Oye, ten cuidado, Sophie. ¡Un columpio! Hay un aroma interesante. Soy yo. Ayúdame. ¿Sabes? Creo que este lugar nos hará bien a todos. No crees eso en serio, ¿verdad? ¿Qué? Nunca acepté huir de mis problemas. Rachel. Voy a buscar a Sophie. Ok.
¿Hola? ¿Hola? Ayúdame. ¡Sophie! ¿Qué estás haciendo? Encontré un pozo. ¡Aléjate de él! ¡Podrías caer! Solo miraba. Vamos, papá quiere que lo ayudemos. Papi. ¿Sí? ¿Quién vivió aquí antes? No lo sé. Fue hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto? La última vez que alguien vivió aquí, papá era muy pequeño. ¡Wow! ¡Eso es mucho! ¿Crees que soy un viejo o algo así? ¿Qué es un viejo? No seas estúpida. ¡No me llames estúpida! No te llamé estúpida. Te dije que no seas estúpida. ¡Papi! No seas malvada. ¿Qué? Tú sabes. No, papá. No lo sé. Estúpida. Tú estás enojada conmigo. Enójate conmigo. No metas a tu hermana en pues esto. Pues entonces, ¿por qué no respondes? ¿Por qué no dices quién vivió aquí? Vamos, papá. Dilo lo que realmente sucedió en esta casa. ¿Qué sucedió? Rachel. O quizás dejarás que lo lea en tu próximo libro. Ya es suficiente. ¿Qué significa eso, papá? Sí, papá. ¿Qué significa somatous? Significa sin un cuerpo. Dirás fantasmas. ¿Nuestra casa está embrujada? Por supuesto que no, cariño. Tu hermana solo quiere asustarte. Asomatous es una palabra que utiliza la gente que cree en los fantasmas y que no encuentra una explicación racional. Sí, claro. No existen cosas como los fantasmas, ¿ok? ¿Lo ves? Por eso el trabajo de papá consiste justamente en encontrar una explicación racional. Pues ahora, si me disculpan... No creo que ella te crea, papi. No sé. Necesito tu ayuda, hija. Sé que la extrañas. Todos lo hacemos. Todos la extrañamos. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Realmente. Ten dulces sueños, princesa. Hola. Hola. ¿Puedo ayudarte en algo? Soy Hannah. Hannah Walker. Vivo a unas pocas millas por la carretera. Soy Alex. Alex Gibbs. Vivo aquí. Por supuesto, lo siento. Lo vi mudarse esta mañana y quería pasar a darle la bienvenida al vecindario. Gracias. ¿Le gustaría entrar? Mejor no. Se está haciendo tarde y probablemente usted esté ocupado. Pero podría ser otro día. Seguro, cuando guste. Ya sabe dónde vivo. Lo siento, esto debe ser demasiado.
Debe pensar que estoy loca viniendo sola a su casa a esta hora. No, no, para nada. Es que soy de la ciudad y no estoy acostumbrado a recibir visitas. Pero es bienvenida a pasar por aquí cuando quiera. Oh, sí, tome. Esto es para usted. Es una tarta. Probablemente sea demasiado para una persona, pero... Seguro que a mis hijas le encantará. Nos vemos luego. Hasta pronto. Parece que estás cómoda aquí. Papi, ¿te estaba hablando mamá? No, solo hablaba con una amiga. Eso es bueno. Yo también tengo un amigo. Está parado atrás de ti. ¡Wow! ¡Buenos días, niñas! ¡Buenos días, papi! ¡Buenos días! ¿Qué están haciendo? ¡Hacemos pancakes! ¿En serio? ¿Tienes algo en la nariz? No, no tengo nada. Ok, pues ahora sí. ¿No? ¿Y tú cómo dormiste? Bien, dormí como un bebé. Eso es porque eres un bebé. ¡No lo soy! Qué bien que sabe esto. ¡Papi! Oye, todo está bien, todo está bien. Sophie, oye. Oye, cariño, escúchame. Mírame, papi. Mírame. Todo está bien, todo está bien. Estás a salvo conmigo, papá, preciosa. Papá, lo siento, no quería que... No, nena, tranquila. Fue solo un accidente, ¿de acuerdo? Estoy aquí, Sophie. No dejaré que nada te pase, ¿ok? Ven aquí.
Bien, ¿cuáles son los planes para hoy? Voy a explorar un poco con mi nuevo amigo. ¿De veras? ¿Qué amigo? Su amigo imaginario. Solo está celosa. Quizás encuentres algún tesoro enterrado. ¡Sí! Y tú no vas a encontrar nada. Oh, estoy tan triste. ¿Y qué hay de ti? Quizás arregle mi habitación. Bueno, si quieres puedo llevarte a la ciudad. Tal vez para ir de compras y hacer nuevos amigos. Lo siento, no quiero. Tendrás mucho tiempo para convertirte en Miss Popular cuando comiences la escuela la semana entrante. Escuchen, chicas, estaré ocupado en las próximas horas, así que voy a necesitar que se cuiden solas. ¿Podrán hacerlo? Bueno, tal vez podríamos jugar juegos de mesa. Oh, sí. De acuerdo. ¿Qué es esto? No sé y no me importa. Lo encontré cuando estaba desempacando algunas cajas en la cocina. M-A-T-C-H. ¿Quién ha estado en el ático esta mañana? ¿Rachel? No fui yo. ¿Sophie? Tampoco yo. Pues una de ustedes está mintiendo. Alguien tiró las cosas de su madre por todos lados. No fuimos nosotros. Pues entonces, ¿quién lo hizo? Tal vez fue el chico que vivía aquí antes. Por amor de Dios, Sophie, no ahora. Está prohibido ir al ático. ¿Entendido? Sí. Sí. Eso es. Necesito un té. ¡Oh, Dios mío!
¿Muchos nervios? Pues estoy trabajando. ¿Qué necesitas? Sophie quiere salir a jugar. ¿Y? ¿Tengo que hacer de niñera todo el día? Por supuesto que no. ¿Quieres un té? Sé que quieres hablar de esa carta que encontraste. No, no me importa. Mi papá es un lunático furioso. Siento mucho no haber estado ahí para ti. Lo entiendo. Mamá murió y tocaste fondo. Lo entiendo. Fue un momento difícil para todos. ¿Lo fue? Nos mudas aquí y esperas que sigamos adelante como si nada hubiese pasado. Rachel, por favor, estoy haciendo lo que puedo. Dame un respiro, ¿quieres? Claro, papá. ¿Por qué no te encierras y escribes tu estúpido libro? Oh, vamos. No. Estábamos mejor sin ti. Hola. Tesoro. ¿Por qué siempre te dan estos horribles trabajos? Porque soy nuevo en la empresa. Así es como funciona esto. Mierda. ¿Vas a entrar? No. Oh, pero entra. ¡Vamos! ¿No quieres ver a un hombre trabajando? No, en esta casa. No, gracias. Bueno, tú te lo pierdes. Maldita sea. Deséame suerte. Buena suerte. Ten cuidado. Y date prisa. No quiero estar aquí más de lo necesario. De acuerdo. Bien, 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 bien. Gracias a Dios. ¿Sí? ¿Alex Gibbs? Así es. Vine a conectar su teléfono. Claro, adelante. No debería tomar demasiado tiempo. Bien, si necesitas algo, solo pídelo. Bien, ¿dónde está el jack? Oh, en la cocina, arriba a la derecha. Yo quiero uno doble. Veo que no se refiere al whisky. En ese caso, el jack está en el sótano. Lo acompaño. Ah, puedo ir solo, gracias. Oh, mi vecina del lado de la carretera. Le dije que nos veríamos otro día.
¿Es un buen momento? Sí, por supuesto. ¿Un café? ¿Quizás un whisky? Un café suena genial, gracias. ¡Oh, demonios! ¡Qué hermosa familia! ¿Y hay una señora Gibbs aquí? No. Solo somos mis dos hijas y yo. Aquí tienes. Pues, ¿qué lo trajo hasta aquí? Bueno, mayormente investigación. ¿Investiga? Para mi nuevo libro. Usted es escritor. Déjeme adivinar, un crimen de verdad. Algo por el estilo. Tengo que decir que nunca pensé que vería a otra alma viviente mudarse a esta vieja casa. No está tan mal. El tiempo es lo único que ha perseguido este lugar. ¿Usted sabe que ocurrió una verdadera tragedia aquí? Sí. ¿Usted los conocía? Sabía de ellos. Era solo una niña cuando sucedió. Eran callados, reservados en su mayor parte. ¿Por qué cree que la gente piensa que este lugar está embrujado? ¿Leyó los informes policiales? Sí, por supuesto, los he visto. Entonces, ya sabe, un contador tranquilo masacra a su familia y luego se suicida. Una teoría lógica sería que otra persona mató a esta familia. A veces la lógica no lo es todo. No hubo ADN ni indicios de forcejeo, y lo más importante, ningún motivo. A lo que la policía concluyó que fue un asesino suicida. Todavía no me ha dicho por qué este lugar supone estar embrujado. ¿Por qué, señor Gibbs? Solo dígame, Alex. Muy bien, Alex. Esto no empezó con los Méndez. ¡Qué casa de porquería! Esto es ridículo. Confía en mí. Lo que encuentres en esta casa no es algo que tú deberías buscar. ¿Qué quieres decir? Te diré que luego de eso no hay vuelta atrás. Aprecio su franqueza, pero voy a probar que este lugar no está embrujado. ¿Cómo esperas lograr eso? Pues alguien mató a esta familia y quiero saber por qué. No alguien. Algo. De acuerdo. Conoces mi historia, yo creo en la lógica. ¿Tú qué haces exactamente? Soy consejera de adicciones en la reserva. Veo que hay un señor Walker. Lo había. Yo lo siento. Está bien, estamos separados. Y en realidad no vivo en esta calle, sino mis padres. Irónicamente me casé con un alcohólico. Cuando todo se arruinó, entonces me fui. Supongo que eso obtienes por tratar de cambiar a alguien. Bueno, espero que las cosas funcionen para ti. ¡Oh, por Dios! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, maldición! ¡No! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¡Espera! ¡Debes irte de ahí, viejo! ¿Qué? ¿Y qué pasa con el teléfono? ¿Qué?
Cariño, ¿qué sucede? No puede irse, necesito mi teléfono instalado. ¡No volveré allí! ¡Vamos! ¡Lo siento! ¡Llame a otra persona! Pues lo haría, pero no tengo el maldito teléfono. ¿Eso es lógico para ti? ¿Lógico? No es exactamente la palabra que yo usaría. Alex, algo debe estar pasando. Sí, él acaba de irse sin terminar su trabajo. Solo ten cuidado. ¿Vamos a hablar sobre lo que acaba de pasar? Cielos, deja de hacer eso. No hay nada que discutir. ¿Escuchaste lo que dijo esa mujer? Pues esa mujer no tiene ni idea de lo que está hablando. ¿Y si tienes razón, papá? ¿Y si hay algo más viviendo Rachel, aquí? Rachel, conoces mi posición al respecto. No quiero hablar de eso. Sí, papá, lo sé. No crees en fantasmas, Dios o Santa Claus. Te aseguraste de que lo supiera. ¿Y qué se supone que significa eso? Significa que siempre estás forzando tus creencias sobre las de los demás. Y esto es algo que realmente podría lastimarnos y lo ignoras. No estoy ignorando nada. Y no te digo en qué tienes que creer. Me dijiste que Santa Claus era una criatura malvada creada por empresas de juguetes que dejaron de creer en Dios porque tienen más fe que dinero. Bueno, eso es verdad. Sé que estás ahí. ¿Qué quieres de mí, Rach? ¡Quiero irme de esta casa! Fuera de discusión. ¿A dónde irías? Sophie, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando, papi, a la gallina ciega. ¿Qué es esto? Lo encontré en mi habitación. Está bien. Bueno, ten cuidado o te lastimarás. ¿De qué estaban hablando? De que papá debería conseguir un teléfono celular. ¿Puedo tener uno también? No. Sabes, papá, la vida sería mucho más fácil si dejas de fingir que estás en 1987. ¿Qué hora es? Tengo que ir a la ciudad por un asunto. Sabes, conseguir un teléfono celular no sería mala idea. Entonces tú y tu hermana estarían pegadas a esos teléfonos caminando como zombies con sus pulgares en las pantallas. Esas cosas matarían su cerebro. Lo que sea. ¿Puedes cuidar a tu hermana? ¿Podemos ir contigo? Solo serán unos segundos. Tengo que hablar con mi editor, que seguramente se estará preguntando sobre mi manuscrito invisible. Traeré la cena. Ahora prométanme que se mantendrán alejadas del ático y del sótano. ¿Entendido? Entendido. ¿Gabriel? No, bueno, no está en la habitación en este momento, pero tal vez esté aquí en un segundo. Es muy agradable. ¿Qué estás haciendo? Jugando. ¿Quieres jugar con nosotros? No, gracias. Tú y tus muñecas, diviértanse. Oye, ¿y si jugamos algo nuevo? Claro, ¿por qué no? Tú te quedas aquí y te pones esto y yo me escondo. Tienes que decir gallina ciega. Si te escucho, entonces digo por aquí y tú sigues mi voz. ¿Papá no te acaba de decir que no juegues a esto? Dijo que podría lastimarme, pero yo no llevo la máscara. No lo sé, Sophie. ¡Por favor!
Bueno, solo 10 minutos. Está bien. Y sin mirar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 24, 17, 78, 90, 84, 46, 52, 68, 70. ¿Lista o no? ¡Allá voy! ¿Gallina ciega? ¡Gallina ciega! ¡Por aquí! ¡Gallina ciega! ¡Gallina ciega! Por aquí. ¡Gallina ciega! Por aquí. ¡Gallina ciega! ¡Gallina ciega! Por aquí. ¡Gallina ciega! ¡Aquí! ¡Sophie! ¿Estás aquí abajo? Vamos, se acabó el juego. Papá te va a matar. Sophie, sube aquí antes de que papá llegue a casa. ¿Me escuchaste? Rachel, te dije que te mantengas alejada de aquí. ¡Papá! Oye, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Me voy de aquí. No seas tonta. Papá, te digo que vi algo. No hay nadie más aparte de nosotros. Entonces, ¿cómo explicas eso? En primer lugar, abajo estaba oscuro. Pienso que lo que tú viste no estaba realmente allí. No hagas eso. ¿Hacer qué? Dar vueltas mis palabras para que suene como una idiota. Cariño, no estoy intentando dar vuelta a tus palabras, pero los fantasmas no existen. Cada historia de fantasmas que he investigado tenían un razonamiento. ¿Recuerdas esa casa en Amarest? Un siglo de historias de lugareños sobre actividades misteriosas, y resultó ser que la casa estaba construida sobre un pantano, hundiéndose una pulgada por año. ¿Entonces dices que nuestra casa se está hundiendo? Genial, una razón más para irnos de aquí. Quiero decir que siempre hay una explicación racional para lo que la gente llama algo paranormal. Así que todo está en mi cabeza. Ha sido un tiempo estresante para todos, y aún nos estamos acostumbrando a este lugar. Entonces está en mi cabeza. Me voy de aquí. No puedo dejar que te vayas. ¡Muévete! Tienes 16 años, ¿comprendes? No tienes dinero, no tienes a dónde ir. No me importa, cualquier lugar es más seguro que aquí. ¡No te irás! ¡Sí, lo haré! ¡No, Rachel! ¡Dije no! Lo siento, cariño. No me toques. Lo siento.
¡Diablos! ¿Papá y tú están peleando por Gabriel? ¿Qué has dicho? Se suponía que me encontrarías a mí, pero en su lugar encontraste a Gabriel. ¿Quién es Gabriel, cariño? Es mi amigo. Era su casa antes. Papá. Él me dio este hermoso collar. ¿De dónde sacaste esto? Gabriel me lo dio. Dijo que me protegería de ella. ¿De quién? La anciana que vive en nuestro sótano con el chico malo. El chico dijo que viene por nosotros. No tienen que tener miedo. Gabriel no permitiría que nada malo nos pase. Oye. Todo está bien. Papi, ¿qué pasa? Nada, cariño. Ve a la cama. Bueno. Todo está bien. Se suponía que nunca vendríamos aquí. Vamos. Necesitas confiar en mí ahora. ¿Podrás hacerlo? ¿Todo listo? Sí, papi. ¿Dientes cepillados? Claro. Buena niña. Es un bonito collar, ¿verdad, cariño? Era de la madre de Gabriel. Él me pidió que lo cuidara. Él dijo que nos protegería. Todo lo que tengo que hacer es pedir un deseo. Asegúrate de no contarle a nadie tu deseo. ¿Por qué, papá? Porque entonces no será realidad. Dulces sueños, bebé. Buenas noches, papi. Buenas noches, nena. ¿Papi? ¿Sí? ¿Hay algo mal con nuestra casa? No, no, es solo otro cambio. Tenemos que acostumbrarnos. Está bien. Dulces sueños. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Ven a sentarte conmigo. Cynthia.
¡Oh, Dios! Cynthia. No, Cynthia. 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 Cynthia, por favor, háblame. ¿Dónde está Cynthia? ¡Déjalos en paz! ¡Son míos, míos! ¡Son míos! No me crees, ¿verdad? No dije eso. Pues estoy bastante seguro de que no hice esto. Tú más que nadie deberías saber la lógica de algo engañoso. Ah, Dios mío, pensé que yo era el escéptico. Ante la incertidumbre, la lógica es la extracción de la resolución más probable. Esa resolución es solo lo que podemos medir y esa medida es solo lo que podemos ver. La noción misma de la lógica es ilógico por nuestra propia admisión. Sí. He estado leyendo tu libro. Bien jugado. Desafortunadamente no tengo una explicación racional de lo que pasó. Sé lo que vi y lo que sentí. Pero todavía no lo creo. Ver no es necesariamente creer, incluso para un ateo como tú. Nunca dije que era ateo. No tenías que hacerlo. ¿He hecho algo para ofenderte? Tal vez deberías tomar un capítulo de tu propio libro. ¿A qué te refieres exactamente? El significado expande tu percepción. Solo por un momento, imagina que un espíritu de lo desconocido te visitó anoche. Imagina que la vida fuera de un cuerpo sí existe. ¿Qué es lo que te gustaría saber? ¿Por qué? Querría saber por qué. ¿Mencionaste a un niño? Dos. Gemelos, creo. ¿Cómo murió ella? Un incendio de la casa. Lo siento. ¿No me dijiste que el fantasma que viste era tu esposa? ¿Cómo lo supiste? Reconocí la expresión en tu rostro. El dolor. La traición. Se ve obvio, ¿no? El espíritu debe haber sabido que llamaría tu atención. Bueno, tiene mi atención ahora. ¿Qué es lo que quiere? Dime tú. ¿Eres tú la única persona loca que se mudaría a esta casa donde mataron a esa familia? No lo entiendo. Yo vi dos niños anoche. Pero la familia Méndez solo tuvo un hijo. Creo que deberías hablar con alguien. Sí, cariño, estoy aquí.
Oye, ¿qué has estado haciendo? Jugando. ¿Jugando? ¿Dónde está tu hermana? Ganándome. Está bien, vamos a bañarte. ¿Lista para tu baño? Un segundo. ¿Podrías quitarme el collar? No quiero mojarlo. Listo. ¿Existen realmente cosas como los fantasmas? ¿Preguntas por Gabriel? Nunca he creído en ellos. Entonces, ¿por qué él no es como yo? ¿Qué crees que sucede cuando la gente muere? Nuestra alma abandona el cuerpo y va al cielo. ¿Quién te dijo eso? Rachel. Dijo que mamá está en el cielo. ¿Es cierto eso, papá? ¿Mamá está en el cielo? Por supuesto. Pero no todo el mundo va al cielo de inmediato, cariño. Como fantasmas. No fantasmas, solo almas que todavía buscan su camino. Pero papá, ¿qué pasa si tu alma no sabe si estás muerto? Entonces esa alma tiene que esperar a que alguien la ayude a encontrar su camino. ¿Por eso Gabriel necesita ayuda? Algo así, cariño. Vas a ayudarlo, papá, ¿no? Voy a intentarlo. ¿Dónde diablos has estado? Vaya, tómatelo con calma. Estaba afuera. No me digas que me lo tome con calma. Estaba preocupado. Rachel. No, solo quiero que me dejen en paz. ¿Dónde has estado? Afuera. ¿Hasta dónde puedo llegar estando en medio de la ¿Hasta nada? ¿Hasta dónde querías llegar? Quiero irme de aquí, papá. ¡No puedo quedarme aquí otra noche más! Oye, solo escucha, hablemos de esto, ¿está bien? ¡No está bien! ¡Ya terminé de hablar de esto! Rachel. Odio esta casa, odio tu libro y te odio a ti, papá. Lo entiendo, ¿de acuerdo? Estás asustada, enojada y no tienes idea de qué sucede aquí. ¿Igual que tú? No tienes ni idea de lo que estás haciendo. Nos arrastraste hasta aquí pensando que todos tus problemas simplemente desaparecerían. Y en lugar de eso, nosotros desaparecimos. ¡Como si no existiéramos! Te odio. Tendrías que haber estado tú en ese incendio. ¿Puedo ir a mi habitación también, sí, papá? Ve. ¿Puedo entrar? Es tu casa. Oye, lo siento, estaba cansado. Olvídalo. No tenía idea de que comenzar una nueva vida sería tan difícil. Ese es el problema, papá. Pensaste que podías empezar como si nada hubiera pasado. Mamá está muerta y nunca podré olvidarlo. Lo sé. Todo fue egoísta. Ahora lo sé.
La extraño mucho. Lo siento mucho, papá. Oye, lo siento. Se supone que soy el adulto aquí. Y sigo arruinándolo todo, defraudándolas a ambas. Soy yo el que lo siente. Mañana primera hora. Empacaremos y nos iremos de este lugar. ¿En serio? En serio. ¿Recuerdas eso? Oh, ven aquí, cariño. Ahí estás. ¿Qué sucede? Dijiste que lo íbamos a ayudar. Cariño, yo... Él nos necesita, papi. No podemos irnos. Papi, ¿estás bien? Cariño, no podemos quedarnos. Si no ayudamos a Gabriel, entonces nunca irá al cielo. No podemos ayudarlo. No te creo. Él es mi amigo. Yo se lo prometí. Volveremos a casa mañana y eso es todo. ¡Esta es nuestra casa! Sophie, no es seguro. ¡Gabriel nos protegerá! ¡Así lo dijo! Por favor, papi. Lo siento, querida. No podemos. ¿Y qué hay de mí? ¿No puedo opinar? Sophie... ¡No eres mi madre! Nunca pedí venir aquí, y ahora estamos aquí. Y nunca pedí irme, pero te lo pido por Gabriel. ¿Podemos quedarnos? Lo siento, querida. No podemos. Mamá se quedaría y lo ayudaría. ¡Sophie! Iré a hablar con ella.
Oye. Sé que quieres quedarte, pero no es seguro aquí. Vamos, Sophie. Siempre puedes hablar conmigo. Déjame en paz. Tú sabes, papá solo nos está cuidando. Bien, que así sea. ¿De la forma en la que cuidaba a mami? ¿Qué se supone que significa eso? Sueño con que mami entra a mi cuarto. Ella se sienta en mi cama y me peina el cabello mientras duermo. Anoche tuve el mismo sueño, solo que esta vez ella habló. ¿Qué te dijo ella? Papá te va a matar como me mató a mí. Fue solo un sueño. Papá no nos haría daño. Eso es lo que le dije a mamá. Pero ella se enojó conmigo. Dijo que si nos vamos de esta casa, papá nos matará. Basta, Sophie. Fue solo un sueño estúpido. Nada malo nos va a suceder. Rachel. ¿Qué? No puedo despertarme. Todo está bien. Todo está bien. ¿Qué quieres? Bueno, tienes toda mi atención. ¿Gabriel? Déjame ayudarte. Quiero ayudarte. ¡Es mío! Todo está bien, déjame, cariño. ¡Rachel! ¡Voy a entrar! ¡Rachel! ¡Rachel! ¡Vamos, cariño! ¡Estoy tratando de entrar! ¡Rachel! Está bien, está bien, está bien. Cariño. Todo está bien, está bien. Está bien. Todo está bien. Todo está bien. Sophie, ¿qué sucedió? Alguien mató a mis muñecas. Nos vamos. Te vamos a vestir. Vas a empacar tus cosas, ¿de acuerdo? Volveremos por el resto más tarde, ¿está bien? ¡No podemos irnos! ¡No podemos irnos! Sophie, dije que no. Sube a la camioneta, ¿de acuerdo? Volveremos más tarde. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Debemos irnos! ¡Cinturones! ¡Espera! ¡Mi cucharro! ¡Necesito! Dije que lo buscaríamos luego. ¡No! ¡Se lo prometí a Gabriel! ¡Ahora no, Sophie! Quería buscarlo. ¡Está mi mesita de noche! ¡Rachel! ¡Rachel, no! ¡Rachel!
¡Rachel! ¡Debemos irnos! ¡Arranca, maldita sea! Vamos, vamos, vamos. ¡Oh, mierda! Lo siento, cariño. Papá está enojado con la camioneta, ¿de acuerdo? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Vamos. ¡Muerte estúpida! ¡Aléjate de mí! ¡Mira! Bueno, Sophie, quédate en la camioneta, ¿de acuerdo? ¡No salgas de la camioneta! ¡Rachel! ¡Rachel! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Rachel! ¡Respóndeme! ¡Rachel! ¿Dónde estás? ¡Rachel! Vamos. Dios. ¡Rachel! ¿Dónde estás, cariño? Vamos, nena, ¿dónde estás? ¡Alex! ¡Contéstame! ¡Rachel! 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 Rachel. ¡Dios! ¡Alex! Ella tiene a mi hija. ¿Quién? La anciana fantasma, sea lo que demonios sea. ¡Sophie! ¡Sophie! ¡Ha desaparecido, por Dios! Llamaré a la policía. Cálmate, Alex. La policía no puede hacer nada. Esto ha ido muy lejos. Respira hondo y pregúntate. ¿Creerías en algo como esto? Bien. Pues traje a alguien que pueda ayudar. Ella volvía por esto. Es un talismán. Se cree que el talismán tiene el poder de proteger a uno del mal. Como un guardián del equilibrio. ¿Alguna idea de dónde Sophie lo encontró? Ella dijo que Gabriel se lo dio. El niño que fue asesinado aquí. Si esto estaba con el niño cuando murió, puede que nos lleve hasta él. ¿Y qué pasa con la anciana? ¿Recuerdas cuando te dije que todo esto comenzó antes de la familia Méndez? Mordella, o Madre de la Muerte. Ella toma el aspecto de una anciana frágil y recoge las almas de los inocentes, poseyendo a los vivos. El padre de Gabriel no se volvió loco y masacró a su familia. Él estaba poseído por Mordella antes de que ella lo matara y se llevara a Gabriel. Solo que ella no lo mató. Para que Mordella tome posesión de un alma, debe haber un sacrificio. Por eso se clavó un cuchillo en el corazón. Sí, y ahora temo que ella te ha elegido a ti. ¿Y qué pasa con el otro chico? De acuerdo, el universo... Material y no material existe en un balance de energía constante. O sea que, para mantener ese balance, partículas y no partículas deben destruirse entre ellas, como la antimateria. Sí. Y de vez en cuando se produce una rara anomalía donde ambos pares de partículas existen en el mismo espacio. Todavía estamos hablando de fantasmas, ¿verdad? No fantasmas, sino energía. Energía tan real como la gravedad. Para Gabriel, esa energía se ha desequilibrado entre el bien y el mal. Uno debe destruir al otro para restablecer el equilibrio. Y cuando se separan, estas energías se vuelven aún más fuertes. Cuando Mordella tomó posesión del alma de Gabriel, se volvió más poderosa que nunca. Entonces, si logra restablecer el equilibrio entre el alma de Gabriel, podrá debilitar a Mordella. Y recuperar a mis niñas.
¿Qué piensas? Oh, creo que él está en problemas. ¿Te diste cuenta de algo allí? ¿Qué sabes de él? Parece un tipo bastante agradable. ¿Puedes decirme algo de su pasado? Solo que su esposa murió en un incendio. ¿Qué es eso? Creo que hay algo que no nos está diciendo. ¡Sophie! ¡Ayúdanos! ¡Mordecai está aquí! ¡Sophie! ¡Sophie! ¡Papá, ven! ¡Date prisa! ¡Papá! ¡Sophie! 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 Detente. ¿Qué sucede? Regresa. Tenemos que sacarlo de esa casa. Papi, por aquí. ¡Sophie! Por aquí. Papá. ¡Sophie! ¿Alex? ¿Alex, estás aquí abajo? Maldita sea. ¿Hana? ¡Hana! ¡Malcolm! ¡Hana! ¿Tienes el talismán? Tienes que dárselo, Gabriel.
pensé que las había perdido. Tenías razón todo este tiempo, cariño. ¿Ayudaste a Gabriel a encontrar a su mamá, papá? Él va a estar bien. Todo va a estar bien. Lo siento mucho, cariño. Por todo. Todo está bien, papá. Vayámonos de aquí. Gracias. Hannah, ¿qué ocurre? Tus hijas murieron en ese incendio. No. No. Papi, tengo miedo. Lo salvé. Yo la salvé. No. Papá. No puede ser. No puede ser. Papá, ¿qué pasa si tu alma no sabe que estás muerto? No me importa. Mi papá es un lunático furioso. Es como si ya no existiéramos. No. No. No, 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 por Dios. No, yo la salvé. Es hora de dejarla así. No puedo. Su paz era la tuya. Es la única forma. No. Tenía tantas ganas de salvarlas. Pero no había nada que pudieras hacer. ¡Hannah, cuidado! Ahora ellas son mías. Y tú sabías que estaban muertas cuando las trajiste aquí. ¡No! ¡Encendiste el fósforo! ¡No! ¡Viste arder la casa mientras las niñas gritaban por su papi! ¡No! ¡No! ¡Jamás haría algo así! ¡Yo sí! ¡Así que tú también! ¡Tú eres la siguiente! ¡Por favor, detente! ¡Déjalo en paz! ¡Él las mató! ¡Déjalo! ¡Papá! ¡Papá, estás bien! ¡Están de mi lado! ¡Eres más fuerte que ella! ¡Puedes vencerla, papá! ¡Lucha contra ella! ¡Sigue luchando, papá! ¡Sé que estás ahí! ¡Por favor, papá! ¡Sé que estás ahí! ¡Puedes ganarme por mí! ¡No la dejes ganar! ¡Por favor! ¡Alex, lucha contra ella! ¡Piensa en tus chicas! ¡Piensa en tus chicas! ¡Ya basta! ¿Y qué harás? ¿Matarme? ¿Tú sabes qué hacer con esto? ¡Ya estoy muerta, Malcolm! ¡Vete de este rey! ¡No! ¡Vuelve al infierno! ¡Rápido! Llama a tu esposa antes de que se cierre el portal. ¡Cynthia! ¡Cynthia! Todo está bien. Ven a reclamar a tus hijas. Mamá. Mami. Es culpa mía. Lo siento mucho. Te amo, papá. Perdónenme, por favor. Nunca debería haber venido aquí. No importa ahora. Importa. Sí que importa. La noche del incendio, vine aquí para investigar. Pero algo debe haber sucedido. Recuerdo cuando llegué a casa, todo lo que podía oler era gas. Vi mi mano encendiendo el fósforo, pero sé que no fui yo. Yo traté de salvarlas,
¡Lo hice! Lo último que recuerdo es que estaba parado en la entrada oyendo sus gritos. Traté de correr dentro, pero no sentía mis piernas. Quería gritar, pedir ayuda, pero... No fuiste tú. No fuiste tú. Fue Mordella, papá. Saben que nunca lo hubiera hecho. Yo nunca lo saben. Las amo mucho. Las amo y nunca haría nada que podría ocasionarles daño. Yo también te amo, papá. Ya es hora. Cuídate mucho. Lo haré. Buena suerte. Espero que todo salga bien con tus viajes. No es así siempre. No puedes cambiar a todo el mundo. Adiós, Alex. ¿Crees que lo volveremos a ver? Espero que no. Sí, supongo.